keep on working while you're waiting. For the next generation, all about your pace and your patience. Gotta keep up that dedication, keep on working while you're waiting. So yeah, that's right, I said it to the floor, yeah, that's right. And I'm not talking about skyscrapers, I'm talking time for the world so major. Cause I get it how I live it, and I live it how I get it. Sticking to the plan, they ain't gonna understand my vision. I am my only competition, I'm gonna beat this game consistent. Keep going, no hating, keep growing, no waiting. Keep going, no hating, keep growing, no waiting. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo. Vamos a empezar esta clase de Core Extreme. Hoy haremos un formato reducido, ¿vale? En el que haremos 5 tracks. Cada uno, como ya sabéis, lo adaptamos de la coreografía de EZ, Kid Work, y cada uno, unos de fuerza de pie, otros de fuerza de core. Y eso para trabajar sobre todo glúteos, abdominales, piernas y toda esa estabilización del core. Vamos allá, empezamos. Traje de calentamiento, túmbate encima de la colchoneta, mirando hacia arriba. Vamos a por esa core que ya no la empezamos a saber. Ya llevamos unos días trabajándola y tienen que empezar a ver esos resultados. ¿Sí? Venga. Empezamos. Me coloco en la colchoneta, tumbado boca arriba, manos adelantados, elevación de piernas en 2 y bajo en 2. 1, 2 y bajo. Planchas, track de Hoover, muy importante que te fijes en tu espalda, que te fijes en tu cadera, que esté bien alineada, porque es la clave,
¿vale? Una posición que aquí nos la piden mantener mucho tiempo, tanto de plancha como de jugger, las dos, y que hace falta tener una buena activación de abdomen para poder mantenerla, ¿vale? Así que vamos a darle duro, vamos a empezar ahí. Empezamos ahora boca abajo, apoyando antebrazos en el suelo, posición de hugger. Ahora mismo te la muestro, ya lo sabes. La tienes dominada. Vamos ahí. Apoya antebrazos. Punto mano sin miedo. No sé para más. Y tronco súper recto. Elijo entre rodillas o pies. ¿Vale? Aguanta esta posición. Espalda súper recta. Y ahora, peso hacia adelante y peso hacia atrás. ¿Vale? ¿Preparado? Vamos a sacar ese alargamiento del peso. Lento. Vamos. Adelante. Vuelvo atrás. De puntillas. Adelante. Puntillas. Atrás. Repito. Uno. Dos. Atrás. Espalda recta, no de rodillas. Atrás, adelante. Vuelvo atrás. Ya me viene la espalda. Un super fuerte el abdomen. Lo puedes desactivarlo. Más. Adelante. Cambiamos la posición de plancha. Vale, apoyo manos, brazos extendidos, tronco súper recto. Desde aquí, es hacia adelante y hacia atrás, como antes, con anteo. Adelante, atrás, y a la pierna adelante. Sube, abajo, pierna atrás. Uno, dos, va. Más rápido. Uno, dos. Eso es, quiero menos intensidad. Apoya rodillas. Vamos a un combo. 8 rápidas, como estas. Y 2 balanceos. Bien. Bien. ¿Preparados? ¡Rápido! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balanceo. Repito. De rodillas trabajo igual, ¿eh? Abajo, apoyo antebrazos, me preparo, desde aquí, subo a posición de hugger, preparo, arriba, y desde aquí volvemos con esos balanceos hacia adelante y hacia atrás. Adelante, atrás, como te decía, el abdomen súper fuerte, sin rodillas, y notas molestia al lumbar de los hombros, sin rodillas. Dos más, última, aguanto, y abajo. Así que ha sido buen calentamiento, ¿eh? Track primero de fuerza de pie. Necesitarás un pesito y vamos a trabajar esos balanceos, esa fuerza de core de pie, trabajo de oblicuos. Aparta la bolseta, coge tu pesito y vamos a empezar. Empezamos de pie, pies en paralelo. Seguimos dándole cañita. Y recojo.
Una mano, mano derecha. Desde aquí. Voy en dos. Vuelvo. Uno, dos, vuelvo. ¿Vale? Y el lado derecho y abajo. Arriba. Vuelvo. Bien. Uno, uno, dos. El lado a lado. Cadena hasta el frente. Otra. Dos de simples. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro más. Wow. Mira, cogemos dos manos. Mismo lado. Volvemos dos, dos. Voy en dos. Vuelvo. Diagonal, arriba y bajo. Subo. Uno, uno, dos. ¡Pam! Vuelve. Saca pecho. A ver. Lo tienes. Una más. Dale, dos de simple. ¡Vamos! Con fuerza, acelera, activa y oblicuo. Cuatro más. ¡Wow! Cambiamos de lado. ¡Oh! Vamos al otro lado. Y empezamos igual. Dos, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Llevo el peso de lado a lado. Saco pecho. Última. Uno, uno, dos. Vale. Me gusta. Simple. Vamos. Ah, sigue. Oh. Cambiamos a una mano, como al principio. Mano izquierda. Vamos, dos, dos. Dos, vuelvo. Voy en dos, vuelvo. Uno, uno, dos. Vamos. Una más. Hop. Simple. Dale. Sigue. Sigue. Y son las últimas. Cuatro. Listo. Cambia de mano de nuevo. Ponte de pie ahora. ¿Vale? Mano a la cadera. Mano derecha, cuenta el peso, pierna derecha atrás, remo y elevación de pierna. Dos, dos, vamos. Uno, dos, vamos, vamos. Cinco, con esto. Arriba. Una más. Simple. Dale. Vamos. Culo pegadito, fuerte ese dorsal. Stop, cambio de lado. Igual, mismo trabajo. Te colocas la mano en la cadera, sacas pecho, llevas pierna atrás. Desde aquí empezamos: dos, dos. Arriba y abajo. Simples, dale. Son las últimas. Bien. Sigue. Stop. Buen trabajo, buen trabajo.
Perfecto, chicos. Track de glúteo. Ya sabes que en este es súper importante mantener una buena posición para activar bien tu glúteo medio. Tienes que intentar que la cadera esté estabilizada, que el tronco esté alineado con esa cadera y que solo sea la pierna la que se mueve, ¿vale? Porque la otra, forma contralateral, nos ayuda a estabilizar bien la cadera y activar bien ese glúteo medio, que es lo que buscamos. ¿Ok? Buena posición, técnica perfecta y a darle, a darle. Energía. Mira, me coloco el peso si quiero, si no, no hace falta. ¿Vale? Me coloco pierna derecha atrás, desde aquí, alrededor del mundo, around the world. Cuatro toques, empiezo. Abro, uno, dos, tres, cuatro. Abro un poquito más. Abro 90 grados, paralelo. Cambio. Una, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, un poquito más. Son cuatro posiciones. La última, paralelo. La primera, atrás. Mira, atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Abro 15 raídos. 15 raídos más. Y paralelo. Sigo. Tronco, intento estar lo más recto posible. Últimas. Solo se mueve la pierna y es la apoyo la que trabaja más, ¿eh? Estabilizando cadera. Stop. Separa piernas. Vamos a hacer squat 2-2. ¿Estás? Mira, bajo en 2, arriba, patada, pierna derecha. Bajo en 2, arriba, pierna izquierda. Última, añadimos un rebote. Un rebote en el squat. 1, 2, arriba. Bien. Tronco recto, solo se mueve la pierna. Añadimos elevación de brazo. Rebote. Yendo. Rebote. Yendo. ¿Y más? Para ahí. Volvemos al primer ejercicio, alrededor del mundo, pierna derecha atrás. 1, 2, 3, 4, abro 15 grados. Un poquito más. Y lateral. Me gusta. Cambio. Lateral, sigo, sigo. Eso es, eso es. Ahí la 15 segundos, pecho alto. Lateral, lateral, cambio. Última. Squat, 2-2, sígueme, bajo en 2, arriba, abajo, últimas, sigue. Añadimos
pasada como antes. Abajo, a un lado, abajo, al otro, últimas dos. Bien. Último track, muy importante, trabajo de parte alta de la espalda, ¿vale? Muy importante estos días, que estamos más rato sentados, ¿vale? Activar bien la parte alta de la espalda. Todo ese trabajo de escápula, de trapecio, que nos va a ir súper bien para mantener una buena postura, para mantener una buena salud postural. ¿Sí? Último track, igual. Volvemos con la colchoneta, no necesitas peso. Vamos a trabajar fuerza de core 3. Vamos a darle caña. Túmbate en el suelo, boca abajo, apoya rodillas y empezamos con un salto de dos, bajo de dos y arriba, escápula, punto atrás y vuelvo arriba. Cuatro más, uno atrás, vuelvo a tener. Esto, al suelo, un pantalón con talón, bien fuerte, manos a las pies, para que invita, cuatro rebotes y un quinto aguantando arriba. Sigue. Uno, dos, tres, cuatro, arriba aguanta, y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, arriba, y abajo. Perfecto. Última. Abajo. Bien de piernas. Bien de brazos. Y vamos al suelo con el tren superior. El tren inferior. Bien quieto. Glúteo bien apretado. Cuatro elevaciones. Y un avión. Adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Abro. Vuelvo. Ahora igual. Cuatro rebotes. Derecha, bien hacia detrás. Otro. No tocar, en ningún momento. Vuelvo, va a sentir. Vamos a por ese pataleo. Tienes que intentar mover las piernas como una estructura. Manda atrás. El movimiento salva desde el glúteo. Atrás. Lo digo. Uno, dos, tres, cuatro. Sin tocar el suelo, ¿eh? Por segundo. Queda atrás. Ahí aguanta. Aguanta. Últimas. Listo. Cadera atrás. De brazos. Buen trabajo, chicos. Una clase más superada. ¿Qué? Vamos avanzando, ¿eh? Vamos avanzando poquito a poquito esta semana. Bueno, salir a correr ha sido brutal, ¿verdad? Bueno, el sábado empezó. Pues nada, podemos salir a correr, podemos seguir. Muy importante tener cuidado e intentar respetar horarios y sobre todo respetar no aglomeraciones, no aglomeraciones, con cabeza. Podemos salir a hacer deporte, pero con conocimiento. Nos vemos ahora a las 7 con ese boxing más flex. Haremos toda la coreografía de HBX y después unos 15 minutitos de estiramientos y habremos superado ya este lunes. Lunes que esto va a tope. Muchas gracias a todos, un abrazo y hasta la próxima.